¿El alcoholismo y el tabaquismo son en una misma medida factores de riesgo cardiovascular? Sí, yo diría, hay dos cosas diferentes, ¿no? El tabaquismo, sin ninguna duda, es una causa importantísima de riesgo cardiovascular. La tragedia es que es una causa que sería muy fácil erradicar con el solo hecho de que la gente dejara de fumar. Está totalmente demostrado, hay trabajos científicos hechos con profundidad, en donde se demuestra que el tabaco no solamente destruye el pulmón, ya sea a través de la destrucción del parénquima pulmonar, el enfisema, etcétera, o el cáncer de pulmón, sino que es un factor importantísimo en las enfermedades cardiovasculares y entre ellas en la arteriosclerosis. Así que está totalmente demostrado que el tabaco es una de las peores cosas que el hombre puede utilizar, y yo insisto en que es un factor de riesgo evitable. Por el contrario, el alcohol no es tanto así. Lógicamente, yo insisto, porque la vez pasada yo hice alguna declaración, entonces todo el mundo... que una copita de alcohol estaba bien. Claro, pero entendamos bien. Tomar un vaso de vino en la comida, o tomar un whisky a la noche, eso no le hace mal a nadie. E inclusive hay algunos trabajos, yo vengo recientemente de Estados Unidos y hay una última contribución desde Francia, en una región donde se come mucha grasa, mucho paté, etcétera, donde se ha podido demostrar de que tomando cierta pequeña cantidad de vino tinto, digamos, el colesterol disminuye, etcétera. Hay siempre controversia, como siempre en medicina, pero insisto, entonces el tomar un vasito de vino en la comida, un whisky, eso no le hace mal a nadie. El exceso, como siempre, lleva a otras enfermedades, no a las enfermedades cardiovasculares, fundamentalmente el hígado, el aparato digestivo, etcétera. Doctor, ¿y qué cosas de todos los días debería uno ejercitar más o dejar de hacerlo o evitarlo para disminuir estos riesgos? Bueno, eso está, pero hay que decirlo 40 veces, 100 veces para que se entienda. Primero está en la comida, comemos mal, especialmente acá en la Argentina, exceso de carne, exceso de comidas grasas, etcétera. Así que primero está en cambiar todos los hábitos alimenticios, está totalmente demostrado. Entonces, la primera medida para bajar la incidencia de enfermedades cardiovasculares y fundamentalmente el problema de la arteriosclerosis. Disminuir de peso, mantener el peso normal, hacer ejercicio, no hacer vida sedentaria, no fumar, no fumar y no fumar, mantener la presión dentro de los límites normales, la hipertensión es otro factor importante, los valores normales de ácido úrico y todavía nos quedaríamos el estrés. Con el estrés es muy difícil, porque yo digo que vivimos todo estresado, no hay más que a la mañana agarrar los diarios, era así. Así que evidentemente es un factor difícil de... Pero los factores fundamentales entonces son la dieta, la disminución del colesterol, el tabaco y la hipertensión arterial.